aquí estamos con ustedes y muy contentos de platicar un tema que verdaderamente es de mucho interés. Diría, poco se habla de ello, pero realmente implica demasiado. Y vamos a hablar del famosísimo régimen de cumplimiento, para los cuates le llama el compliance, pero ahorita entramos al detalle de conocer por qué le ponen ese nombre, cómo es que se toma, y bueno, pues así nos vamos a ver qué va pasando, ¿de acuerdo? Rápidamente, para no hacer tan largo este punto, quisiera presentar a las personas que nos acompañan. Verdaderamente estamos siempre de lujo y la verdad es que para nosotros es todo un gusto contar con los comentarios y desde luego la presencia de quienes hoy nos van a ayudar a desarrollar este tema. Quisiera presentar, porque aquí ya lo tengo en pantalla, al doctor Ramón Cabrera. Él es abogado y doctor en Derecho por la UNAM. Él también ha cursado pues algunos otros estudios, es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal y es profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. En el sector público, trabajó a nivel federal, entre otras, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Fue su procurador fiscal federal de investigación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Especializada de Propiedad Intelectual. Una ligera experiencia, ¿verdad? Y actualmente es socio director de la firma legal Spetzen, dedicada a temas fiscales, prevención de lavado de dinero y propiedad intelectual. A su vez, también en el ámbito periodístico, tiene una radiocolumna semanal en Ultranoticias, Estado de México, en el 101.3 FM, con Oscar Glenn en Ultraradio, en donde aborda temas de política de actualidad, e igualmente escribe en la sección de finanzas del diario de Monterrey, El Horizonte, sobre temas fiscales y financieros. Ramón, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo, con José y con tu amable audiencia. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor José Cruz Mederos. Él es doctor en Derecho, maestro en Impuestos, licenciado en Derecho y contador público. Actualmente es socio director de Desarrollo Empresarial Anjona, en donde atiende asuntos en materia fiscal. Y sus principales funciones radican en la formulación de dictámenes financieros y fiscales en materia de contribuciones federales, asesoría, supervisión y cálculo de impuestos a diversos grupos empresariales. Colabora en la impartición de materias a nivel licenciatura y maestría y también es autor de coautor en uno de estos libros que tenemos, que es el de Reforma Fiscal 2021. ¿Por qué les hice la muestra de los libros? Pues porque nos van a hacer unos obsequios los autores, pero primero que nada, bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. Buenas tardes a todos y Ramón, igualmente. Un gusto. Recordemos, el tema de hoy es muy interesante y desde luego, insisto, todas sus aportaciones nos ayudarán a hacerlo todavía mejor. Me sorprende un poco al estar atento al programa, si ustedes me ven que constantemente estoy hacia abajo, no crean que estoy decaído, lo que pasa es que debo estar atento a sus preguntas y desde luego todas las inquietudes que lleven. El cumplimiento a mí me sucede mucho que cuando doy clase se habla de que las normas que establecen cargas, excepciones, infracciones y sanciones son de aplicación estricta y lo que pocas veces reparamos en considerar es que la aplicación no es del contribuyente ni de las personas, hablando en términos generales, solo las autoridades aplican la ley porque tienen la posibilidad de sancionar. Y esto preguntaría cualquiera cómo. Sí, los particulares, ya sea patrones, administrados, gobernados, contribuyentes, la cumplen, porque recordemos el viejo principio que está sustantivado en el 21 del Código Civil. El desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento. Bajo esa lógica es el famoso régimen de cumplimiento, para los cuates así muy fifís, le dicen el compliance, si quieren en italiano el adempimento, si lo quieren en alemán el Beachtung. Como quieran, el chiste es que hay que cumplir, ¿vale? Y todo esto creo que es el rubro de cosas. Bueno, veo que aquí tengo ya en pantalla. Me gustaría, pues no por hacer más que rápida la idea. José, veo que te tengo en pantalla. Platícanos, ¿cómo es esto del régimen de cumplimiento? Sí, Carlos, muchas gracias. A ver, en primer término, el término compliance ha sido muy discutido, ¿no? Muchos en la teoría dicen si lo traducimos simplemente como cumplimiento,
y precisamente traemos a colación lo que tú comentas. Cumplir la ley, pues es una obligación de todos. Entonces, tener un programa de compliance para cumplir una ley no suena congruente del todo. Esto, por esta razón, no se ha traducido compliance como cumplimiento en nuestro estudio doctrinario, sino se ha mantenido el anglicismo compliance. ¿Por qué? Porque abarca un periodo previo, es decir, un sistema de prevención, de gestión y de control en las organizaciones. El ecosistema de compliance es muy amplio, es decir, podemos hablar de un compliance fiscal o un compliance penal o un compliance ambiental o de diferentes tipos. Por eso es que todo se ha regulado alrededor de una norma ISO que más adelante mencionaremos, pero que para, digamos, establecer comprensión o claridad conceptual tendríamos que definir en primer término entonces qué entender por compliance. Y entonces decimos que compliance va a ser el sistema de políticas, de procedimientos y de buenas prácticas que adoptan las organizaciones. ¿Para qué? Pues sin duda para identificar y para clasificar sus riesgos, riesgos de operación o riesgos legales. Y con base en ello van a establecer los mecanismos internos para identificarlos, prevenirlos, gestionarlos y dar respuesta a los mismos. Sobre esta definición, evidentemente podemos desprender una serie de principios, pero solamente me gustaría hacer énfasis en uno, en lo que se refiere a sistema. Es decir, todas las áreas de organización, todas las áreas de la organización y todas las personas involucradas desde la más alta dirección hasta el último empleado de la corporación debe de conocer y ser partícipe del sistema de compliance que se está implementando. Esto a efecto de mitigar, atenuar riesgos potenciales que tengamos, ¿no? Perfecto. Es que, como bien lo dices, es amplio porque una empresa, me quiero pensar de la construcción, tendrá diversos motivos para cumplir porque le tocan o le corresponden diversas normas respecto de lo que sería, por ejemplo, el transporte, ¿no? Todos están encaminados, y qué decir de una escuela, mientras que a uno le rige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por efectos, dijéramos, rutinarios. A la escuela le rige la SEP. Como que hay un variopinto, ¿no?, de todo ese tipo de ideas. Ramón, no sé, en estas primeras pautas que estamos platicando, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que uno de los temas interesantes del compliance es cómo evoluciona a un mayor civismo corporativo. ¿Y por qué digo evolucionar un civismo corporativo? Porque es que las empresas tomen conciencia, por una parte, de las ventajas que ofrece el estar conforme a la ley para evitar posibles sanciones, el tener esquemas de defensa inclusive para o excluyentes de responsabilidad para el caso de que hubiere algún tipo de delitos. Y esto, bueno, cobra especial importancia con la reforma de 2015, cuando se incorpora la posibilidad de que las personas morales sean también sujetos de derecho penal. Y en consecuencia, bueno, esa falta de corresponsabilidad de la empresa frente a los actos de sus empleados, de sus directivos, se va eliminando con esta posibilidad de que sean también ya sujetas las personas morales a sanciones de corte penal. Y bueno, si bien no vamos a meter a una compañía a la cárcel, pero sí vamos a pegarle donde le duele, en la parte de la cartera y en la parte de la existencia misma de la empresa. En consecuencia, esas sanciones que están enfocadas a generarle ese castigo a la persona moral, bueno, es lo que se convierte de alguna manera en un aliciente para la implementación de los esquemas de compliance. Y aquí, bueno, también tenemos que ver que el compliance no solamente sirve para cuidar a la empresa internamente, sino también sirve para cuidarla en el mundo de la interacción con las otras empresas, en la medida en que esta práctica se empieza a generalizar. De esta forma, hay empresas que, para poder tener una vinculación comercial, económica con otra empresa, requieren que estas otras empresas
también cumpla con una serie de estándares comunes de cumplimiento, con una serie de ética, de estándares éticos en cuanto al comportamiento de la empresa en temas de responsabilidad social, en temas de no a la corrupción, en temas de cumplimiento fiscal, muy, muy importante. Para eso digo, un elemento importantísimo en lo fiscal, pues es la famosa constancia de cumplimiento del 32D del código, ¿no? ¿A qué te lleva? A que tú sepas o que tengas cierta certeza de que con quien estás interactuando está cumpliendo de alguna manera con las normas y en consecuencia puedas establecer una relación de tú a tú con alguien que te es equivalente en tu cumplimiento. Entonces, yo creo que esto ha venido cobrando mucha importancia en los últimos años, no solamente, repito, para los esquemas de controles internos, sino también para la interrelación con las empresas. Perfecto. Lo que dijiste es bien interesante porque yo creo que todos de alguna forma ya lo deben adoptar, si no es que ya lo llevan. Esta famosa opinión positiva, bueno, la opinión de cumplimiento, puede ser positiva o negativa, no obstante la resolución miscelánea dice que vale solamente por 30 días, obvio, pues hasta la prueba del virus, ¿no? Hay que hacerla constantemente, entonces lo mismo sería en este caso, todo puede cambiar, porque si al día de hoy opinan bien de mí, no quiere decir que mi pasado esté totalmente listo, en tanto no haya sido, pues, advertido por las autoridades correspondientes. Bajo esta lógica, creo que nos pone a pensar de que el régimen de cumplimiento o esto que estamos llevando a cabo es parte de la sanidad empresarial. Me queda claro que alguien que vende facturas y los temas que ya conocemos trillados en el área fiscal, pues le escapan por mucho, ¿no? Entonces, ese es un punto que pudiese ser básico. Ahora, ¿qué diferencia, no sé, José, se me ocurre preguntarlo así, qué diferencia podríamos encontrar entre el régimen de cumplimiento llamado compliance, entre el manual de políticas y procedimientos que algunas empresas llegan a tener y entre el control interno, que también lo vemos muy común en algunas empresas? ¿Cómo podríamos ayudar a diferenciar o en qué forma estos pueden conjugarse? Sí, diríamos que una adecuada política de compliance es transversal. Entonces, dado que abarca todas las áreas de las empresas, entonces abarcará incluso estos documentos, ¿no? Una buena política de control interno, una auditoría interna, una auditoría externa. Finalmente, siempre buscaremos que el sistema esté controlado. ¿Por qué? Porque eso nos garantizará una adecuada gestión. ¿Gestión de qué? El compliance viene a gestionar y administrar los riesgos. Y las contingencias. Nosotros en materia tributaria es muy común que hablemos de la contingencia fiscal que representa determinado acto jurídico. Es decir, no es una cuestión de decir yo tengo una política de compliance y que sea una cuestión cosmética. O sea, no es para ponernos bien, es como la opinión de cumplimiento. O sea, la vemos en todas las empresas. Vaya, cumplir en la forma es sencillo, cumplir en el fondo es lo complicado. Entonces, esta política de compliance transversal atenuará o administrará ese tipo de contingencias tributarias. Imaginemos ahorita los extremos. Nosotros podemos hablar de un tema de elusión fiscal porque alguna empresa realiza un determinado acto aprovechando vacíos o lagunas legales. Y veamos el otro extremo, una empresa que omite el pago de sus impuestos aprovechando cuestiones de simulación, artificios, paraísos fiscales, sistemas híbridos, en fin. ¿Cuál será entonces la posición que debe de adoptar el contribuyente? ¿Será siempre bajo una política de pagar lo más que se pueda a la administración tributaria? ¿O será el principio económico de administrar adecuadamente las contingencias a través de un programa de compliance donde juntemos al abogado, al contador, al asesor fiscal, al área operativa, para hacer una adecuada evaluación de la estrategia implementar? Entonces, yo diría, en ninguno de los extremos, tanto de evasión y delito, sino en un pago justo, llamémosle de esa manera, evitando planificaciones agresivas, ¿no? Entonces, insisto, la política de compliance va siempre en prevenir, en detectar, en gestionar, en mitigar. Por eso es que
normalmente vamos a poner a un agente a cargo de llevar esta política de compliance, darle el poder suficiente para tomar acción sobre las decisiones que considere oportunas para corregir ciertas desviaciones y pues darle los recursos, ¿no? Entonces, sí. ¿Un programa de compliance cuesta? Sí. ¿Pero frente a qué? ¿Frente al beneficio de evitar una práctica corrupta, frente a una multa, a recargos, actualización? Porque el compliance sería desde lo más sencillo. Debo de presentar una declaración fiscal en tiempo y forma. ¿Cómo me aseguro que esta sea presentada? Pues alineando a todas mis áreas para que se genere la información en tiempo que le permita al contador hacer el cálculo. Pero no será el contador el responsable último del cálculo, porque viene un encadenamiento de todas las áreas de la empresa. Entonces, ahí es donde hay que estar trabajando. Hablamos de procesos, hablamos de procedimientos y de políticas que tiene que llevar la empresa. Decías, José, algo que me gustó mucho, y es cómo va siendo un agavillamiento de lo que corresponde a todas las áreas de una empresa, una sociedad, o como le quieran considerar, para hacer el frente a este cumplimiento, de tal manera que lo decías muy bien, porque creo que yo solo lo he visto en la ley que se publicará próximamente, de ser aprobada, sí, la ley de responsabilidad empresarial, me parece que es el artículo 11, 13, una cosa así, el que habla por fin de las políticas y procedimientos. De tal suerte que, voy a poner un ejemplo, ustedes me dirán. Me queda claro que si yo soy un casino, a lo mejor ahorita no me está yendo bien, pero lo lógico es que tengo invitados y lo lógico es que yo realizo actividades vulnerables y siguiendo con esa lógica, así en cascada, me corresponde mandar los avisos el día 17 de cada mes. El buen Ramón lo conoce porque él ayudó a redactar esta ley, aunque él es muy prudente para decirlo, él fue el trabajo de avance. Y bueno, pero para esto yo debo preparar, y esto lo dice, si no mal recuerdo en las reglas, que en 90 días yo debo tener pues un programa o como una forma de manual para saber cómo dar cumplimiento a esto. Dice que debe estar listo el documento en la lógica de si me lo pide el SAT o si me lo llegase a pedir la UIF. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tomando el ejemplo que nos platica José. El ejemplo que nos dice sería, tenemos que estar muy atentos, porque no sé si el gerente de piso recibe a los invitados, se les pide la INE o cualquier identificación, y así nosotros estamos haciendo una forma de pasos para tener identificado al cliente o usuario en caso de que llegue a ser el motivo del aviso. Entonces, como que todo se va amalgamando poco a poco. No sé, Ramón, si por ahí vamos bien o que quisieras tú ayudarnos a sumar en este tema que pues tú lo conoces a la perfección. Sí, de hecho yo creo que tenemos que estar muy, muy ciertos de que los esquemas de compliance tienen que partir de dos grandes realidades. Una es la realidad del marco legal al que la empresa de que se trate debe de cumplir en sus distintas facetas, ¿no? En la parte fiscal, en la parte de prevención del lavado de dinero, en la parte de medio ambiente, en la parte laboral, o sea, todas aquellas obligaciones que de una u otra manera las distintas legislaciones, las distintas normas le van imponiendo. Pero también es cierto que hay otra realidad que es la realidad interna de cada organización. Y en consecuencia, los procesos administrativos son diferentes de organización a organización, no obstante que se dediquen a la misma actividad. ¿Por qué? Bueno, porque sus estructuras administrativas son diferentes, porque sus procedimientos de gestión interna son diferentes, y en consecuencia, bueno, para tener un esquema adecuado de compliance, tiene que ser básicamente un esquema personalizado. Es decir, que puedas identificar cuáles son las áreas de responsabilidad que se encargan de tal o cual tema de cumplimiento frente a frente al marco normativo, y ver que los procesos que se están identificando de obligaciones y los procesos administrativos estén perfectamente machados. Y por otro lado, hay otro aspecto que debe de permear en los esquemas de compliance, que es esta cultura corporativa organizacional, en donde lo que se premie, se privilegie al interior
de las organizaciones sea justamente el elemento de cumplimiento, ese elemento de un cumplimiento normativo, de un cumplimiento ético, de un cumplimiento en general, qué es lo que va a premiar y reconocer cada organización. Y eventualmente, con ese reconocimiento, también debe traer aparejado un repudio institucional a las prácticas que se alejen de esos principios rectores de la organización. Entonces, una organización, bueno, como bien lo dices, tiene esta pelea interna entre los que quieren vender a costa de lo que sea, porque muchos de sus ingresos está basado en la cantidad de ventas que hagan, pero por otro lado, otro de los aspectos que tienes que compensar es que esas ventas, bueno, no te vayan a generar a su vez un problema porque te están generando o te están vinculando con quien no te quieres vincular, porque no tenga tus mismos estándares de cumplimiento, que no tenga tu misma ética empresarial o que inclusive se trate de organizaciones criminales. Entonces, tienes tú que ir blindándote como empresa al asumir una de estas, de estos compromisos al momento de implementar un esquema de compliance, porque tienes que renunciar a muchos de esos negocios que pudieran aparentar ser muy, muy benéficos, porque justamente no necesariamente que sea un buen negocio quiere decir que sea una actividad sana económicamente o legalmente para la empresa. Entonces, tienes que empezar a asumir ese tipo de compromisos. Y en efecto, tienes que tener muy claro quién es el responsable de cada proceso dentro de tu organización para saber qué es lo que, a quién le vas a pedir cuentas en caso de que la organización como tal falle en uno o en varios de las obligaciones que tiene que cumplir o con los deberes que debe de cumplir como empresa en su contexto general. Porque igualmente, regresando al tema penal, la posibilidad de que la empresa sea objeto de una orden judicial que pudiera implicar inclusive la desaparición de la misma, ya no solamente el elemento económico como las multas que puedan ser aplicables, sino la orden de desaparición de la multa o la suspensión de actividades a la que lo pueden llevar en un esquema penal, son los temas que debe de estar cuidando también institucionalmente la empresa. Entonces, todo esto es lo que justamente nos debe de llevar a tomar conciencia de las implicaciones que tiene. Obviamente, en la medida que sea un mejor sistema, pues los riesgos inherentes a los incumplimientos normativos se estarán reduciendo, porque las decisiones que estará tomando la institución, la organización, pues serán riesgos totalmente calculados. Eso es lo que podría decir ahorita. Quisiera aquí, no sé, compaginar también, no sé qué opines, José, compaginarlo porque lo que platicas es que la empresa que cumple, desde luego, con sus deberes, recibe un plus, es decir, lo que se conoce como una sanción positiva, un reconocimiento, se le tiene bien, tiene palomita. Y yo lo recuerdo esto haber visto en la ley de fomento a la confianza ciudadana, si no mal recuerdo, publicada en enero de 2020. Ya ven que ese año como que nos lo saltamos, si quisiéramos o no, pues ahí lo tuvimos, ¿no? Entonces, José, ¿tú qué opinas al respecto? Si no mal lo recuerdo, venía por ahí del artículo 13, 11, en donde se hacía mención que la gente que de forma voluntaria subía este padrón para inscribir sus datos, hacía lo debido, se portaba bonito, como dicen Toy Story otra vez, ¿no? Y entonces le iba bien, podría tener ese plus, y aunque ese plus pudiera ser tomado a poco, la verdad es que representa pues un pequeño aval o un pequeño avance de que las cosas por lo menos van bien conmigo por la Secretaría de Economía, si no mal recuerdo. ¿Es así? Sí, es así. Es un reconocimiento del Estado a la buena intención de las empresas, pero no se debe de quedar en buena intención, hay que reforzarlo. Entonces, si tenemos un código de conducta, ¿no?, donde tengamos ciertos valores declarados y hemos capacitado a nuestro personal para su cumplimiento, pues seguramente reforzaremos y llegaremos a cumplir con esta declaración. Fíjate que es muy interesante porque hace rato preguntaba sobre la ley antilavado, ¿no? Vamos a otorgarle ese nombre rápido. Esta ley antilavado
Mira cómo es transversal, o sea, desde el momento en que alguien que realiza una actividad vulnerable tiene el contacto con un potencial cliente, debe ya de identificarlo. O sea, necesitamos saber con quién vamos a tratar, entonces hay que desarrollar una política de cómo voy a conocer a mi cliente, qué formatos me va a firmar, qué documentos me va a entregar y cómo le voy a cobrar, porque hay cuestiones que podrían derivar en infracción o cuestiones que podrían derivar en delito. Y para ello nombramos a un responsable, no a un chivo expiatorio, a un responsable llamado oficial de cumplimiento. Pero, ¿qué engloba todo esto? El contexto de la organización. Es decir, no voy a implementar el sistema más sofisticado de compliance para una empresa transnacional en una pyme, por supuesto, por mera lógica elemental, no podemos llevar trajes, digamos, genéricos, ¿no? Entonces va a ser un desarrollo a la medida. Como bien señalaba Ramón, ¿no? No podemos de alguna manera ponerle ese traje a cualquier persona. Entonces, efectivamente, el compliance officer va a ser el que va a estar a cargo de verificar el debido cumplimiento del programa de compliance. Pero siempre debe de participar la alta dirección. Es decir, predicamos con el ejemplo. Entonces, en la medida en que ellos se comprometen a comportarse conforme a sus códigos de conducta y valores declarados y conforme a una cultura de legalidad, en ese momento, entonces, seguramente trascenderá a todos los órdenes de la organización. A eso le llamamos liderazgo. Si no hay liderazgo en el compliance de la alta dirección, entonces lo más probable es que no permee en todos sus niveles, ¿no? Ok, porque ese es bien interesante. Entonces, vamos, como bien lo dices, no queda con la buena intención ni se termina en un día la tarea. Es constante, lo que implicaría en el ejemplo que nos ponen del responsable para lavado de dinero, pero así nos lo podríamos referir a muchos otros temas. Y lo que dije, la palabra, pues es parte del coloquio en el que se maneja este tema, ¿no? El compliance officer, es decir, el encargado del cumplimiento. Debe ser alguien, entiendo yo, que tenga el expertise debido, es decir, más allá de la experiencia del giro propio del negocio, que conozca de profundidad lo que verdaderamente se le está pidiendo. Me explico. Al día de hoy, por ejemplo, existe la pugna de saber si las empresas, seguimos con el ejemplo de lavado de dinero, que creo que nos viene muy bien en el momento, de si las empresas deben mandar estos avisos cuando se dan préstamos entre compañías. Por contextualizar rápido para los que nos ven, un buen querido amigo maestro de la facultad, Raúl Ramírez, dice: yo recuerdo que conforme a la fracción cuarta del 17 de esta ley, se dice que el ofrecimiento habitual o profesional de préstamos pues es motivo de esta actividad. Pero entre empresas no lo veo lógico y me lo reflexionaba así. Decía, cuando yo me casé, dice, le fui a pedir a mi suegro la mano de su hija, mas no me la ofreció él, para hacer evidente lo burdo de que es muy distinto ofrecer a pedir. Pero en este año, si no mal recuerdo, 18 de enero de este año, sale dentro del cúmulo de respuestas en la página de WIF que sí, que resulta que las empresas en los préstamos que se realicen, pues en esta opinión que se da, pareciera que se tendría que realizar el aviso, lo cual nos pone a pensar porque pareciera que hay un incumplimiento que se realiza por tiempo atrás. La palabra incumplimiento sería el antagónico de cumplimiento. La palabra incumplimiento, si en contratos genera daños, penas convencionales en materia pública, genera multas y hasta delitos. Pero ¿cómo jugaría entonces alguien en compliance bajo estos temas? ¿Tiene que ser proactivo? ¿Tendrá que estar hasta que le digan? Ramón, ¿tú cómo lo ves en este ejemplo que manejamos? Yo creo que, bueno, regresando al tema de este de los préstamos, yo creo que las interpretaciones de la WIF están rebasando y por mucho lo que son las obligaciones que prevé la legislación, porque al final del día el elemento de habitualidad y de forma profesional que maneja te encasilla en dos supuestos bajo dos circunstancias que detonan cuándo se debe de cumplir y cuándo no. Entonces, yo discrepo de la opinión de la WIF. Ahora, que yo discrepe de la opinión de la WIF no quiere decir que no puedan ser los criterios que utilice la autoridad para sancionar, pero bueno, esa discrepancia de criterios también sería la que sustentaría una
eventual defensa. Pero en efecto, yo creo que el tema del cumplimiento es justamente el tratar de estar apegado bajo los mejores estándares de cumplir con la norma, de cumplir con el objetivo de la norma, para lograr eventualmente, en caso de un incidente, tener los elementos para poderte defender de por qué a tus ojos cumpliste y a los ojos del otro no cumpliste. Y eso, bueno, tendrá que ser dilucidado y decidido y resuelto por un tercero, que en estos casos son los jueces. Y así las cosas, yo sí creo que eventualmente la cultura de cumplimiento, también quiero hacer un apunte, decías del oficial de cumplimiento, del compliance officer, yo creo que no es el directamente responsable de cumplir, sino es el responsable de verificar que los responsables de cada área de cumplimiento estén cumpliendo con sus respectivas tareas. Entonces, se parece mucho a la función que tiene un contralor interno en una dependencia, sobre todo porque, digamos, son oficiales de cumplimiento de la normatividad, del código de ética, del quehacer diario que sea acorde con las normas que rigen a la organización o que rigen a la organización. Entonces, el compliance officer es el que justamente debe de estar verificando que todos los demás estén cumpliendo, y no tanto así como que él sea el responsable del cumplimiento. Por eso es un poquito, a la hora de hacer la traducción, podría generarse una cierta distorsión del papel de este oficial de cumplimiento, porque parecería que él es el sujeto responsable. En ese contexto, bueno, yo creo que justamente en los términos de la organización es que cada proceso debe tener un sujeto responsable. En algunas organizaciones, por su tamaño, pues será un mismo responsable para 50 o 70 procesos. Pero en otras organizaciones habrá un proceso que tenga a su vez 50 responsables de cumplimiento. El tema es tener muy, muy claramente identificado quién es el responsable del cumplimiento de cierta parte del proceso, para poderle exigir cuentas de los incumplimientos que se generen en ese proceso o por la falta de atención a ese proceso. Entonces, yo creo que además de los costos inherentes que puede tener la implementación de estos sistemas para las organizaciones, también trae aparejados ahorros importantes, porque justamente te obligan a tener orden dentro de la organización empresarial. Y muchas veces en las empresas, sobre todo en las pequeñas y las de corte familiar, donde el orden no es necesariamente el mejor de los ejemplos de ese tipo de organizaciones, estos esquemas de compliance te permiten justamente obligarte a ordenar a las empresas. Entonces, al obligarte a ordenar a las empresas, también te pueden estar generando beneficios, porque te podrías estar dando cuenta de costos derivados de procesos que son redundantes, de procesos que son ociosos, de la falta de controles en algunos puntos trascendentes. Y bueno, esto es muy, muy significativo. Y lo que decían, o sea, lo que decía José de cómo tienes que llevar a cabo el control, por ejemplo, en materia de prevención de lavado. Sí es cierto, tienes que identificar a tu cliente, entonces tu fuerza de venta tiene que estar muy cierta de con quién está tratando, a quién le va a sacar el dinero. Tu tesorería tiene que estar muy atenta a la forma en la que se van a hacer los ingresos de las operaciones que se hagan, porque tiene que estar muy atenta si son ingresos que están permitidos dentro de los límites del uso del efectivo o que exceden esos límites de uso de efectivo para hacer los señalamientos. Tiene que estar muy atenta a las cuentas de origen de los recursos, porque igualmente en los momentos de devoluciones de recursos, porque la operación la operación no culminó, los retornos de los recursos tienen que ser y por la misma vía. Son de esos pequeños trucos que tiene la ley antilavado que no todo mundo lee. Y entonces, quien te depositó mediante una transferencia de X cuenta tiene que
obtener el reintegro de ese recurso por vía de transferencia a esa misma cuenta de origen. Si te ingresó dinero en efectivo, lo tienes que devolver en efectivo. Si te regresó a través de un cheque nominativo, bueno, pues tendrás que regresarlo con un cheque nominativo. La ley te dice que tienes que regresarlo de la misma manera en la que te ingresó el recurso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Tesorería tendrá que estar muy atento a cómo la parte de comercialización hizo la operación para que en caso de que se tenga que deshacer la operación, se puede estar cumpliendo. Y bueno, los temas de quién va a integrar los expedientes, de quién va a custodiar los expedientes, los temas de sistemas en caso de que tenga sistematizado la información de quién va a ser el responsable del debido resguardo de esos datos, que en muchas ocasiones se trata de datos personales, y entonces, a su vez, una vez que te ingresa esa información, bueno, ya tendrás otra carga legal que cumplir, que es el manejo de los datos de particulares por otros particulares. Y entonces, bueno, vas viendo cómo sistémicamente, como bien apuntaba José, una cosa te va llevando a la otra. Y un esquema normativo que empiezas por regular una actividad, como se embona, se concatena a otro sistema normativo con otras características, quizás con otros alcances, con otra lógica de lo que es el bien jurídicamente tutelado por esas otras normas que deberás estar atendiendo. Y así en todo el proceso de la actividad que realiza la empresa. Perfecto. El ejemplo que dijiste yo creo que resulta totalmente ilustrativo. El compliance officer o el encargado del cumplimiento no es aquel al que le van a echar bolita y es su culpa, sino que él es el que está atento de que todo jale bien. Haré una analogía, quizás se oye burda, como en el fútbol es el mediocampista, le llaman, el que está repartiendo el juego. O dicho en otra forma, es como el perrito que vemos que va junto al rebaño de ovejas, que muchas veces se desdeña ese perrito, pero así le llamaban en la novela que leímos de El Código Da Vinci a Robert Langdon, ¿no? Aquel que estaba atento de que todo funcionara muy bien, me parece muy ilustrativo. Y bueno, pues vamos a ir rápidamente a un corte porque esto sigue adelante. Vamos a ir a la cápsula en déficit, pero seguimos. Son muy taquilleros, la verdad es que veo que aquí ya empieza a haber mucha gente también inquieta en el tema favorable. Nos dan algunas respuestas, ahorita se las comparto. Vamos al corte y regresamos. Pues estamos de regreso platicando del famoso régimen de cumplimiento para los cuates compliance. Así ya ven que estamos hoy en día con que voy a tener una conference call y no sé cuántas cosas más. Bueno, así nos seguimos hablando en inglés. Quisiera yo felicitar a nuestros ponentes porque reciben, desde luego, muchas felicitaciones y apoyo. Nos está viendo Guadalupe de Conde, José García Jaime, Damaris Peña Nieto, Saraí Álvarez, Alberto Márquez. Ya hasta me siento como en aquellas épocas del tío Gamboín que estaba aquí saludando a todos los sobrinos. Pero bueno, no estaría mal regresar un poco a esos recuerdos de niñez. A ver, les platico, a reserva de que seguimos desarrollando el tema, algunas respuestas que nos dan y esperemos, pues obviamente, no estar quemando el tema. Veo primero con las que pareciera que ya se está cumpliendo la primera cuota, ¿no? De lo que implicaría. José García Jaime habla precisamente de una norma mexicana que es la CC19600, así lo estoy deletreando, ¿vale? Para que todos los que nos ven, si no la conocían, así como es mi caso, pues también la vayan viendo. Lo mismo dice Damaris Peña Nieto, que se llama nomenclatura CC19600 y dice IMNC 2017. Caray, está peor que en la Marina esto, ¿no? Nos estamos aquí viendo con más nomenclaturas y dice sistema de gestión de cumplimiento. A ver, José, tú que nos ayudaste a formular esta pregunta, si es esa y si es así, pues platícanos cómo va el chisme, de qué trata o cómo va. Sale. Sí, efectivamente es la NMX-CC-19600-IMNC-2017.
Entonces, esta norma no es certificable. Ese es el primer punto. No es una norma oficial mexicana. Okay. Esta solamente nos da directrices para el sistema de gestión de cumplimiento. Eso es muy importante y es una norma reflejo de la ISO 19600. Digamos, la 19600 es la que, la madre, llamémosle así, de todas las demás normas sobre cumplimiento. Ahorita incluso está una norma aprobada, pero todavía no traducida al español, sobre legal risk o riesgo legal. Y ahí seguramente ahí vamos a tener también un reflejo para nuestro sistema tributario, que sería muy interesante platicar de él, ¿no? Hay ciertos desarrollos en otros países, como es España, donde van muy avanzados en un cumplimiento tributario. Entonces, imagínate cómo implementar esa norma en México. El objetivo, entonces, de esta norma, pues, es darnos los elementos o las directrices para implementar el sistema de gestión de cumplimiento que sea efectivo y que responda a las necesidades de cada organización. Perfecto. Muy bien la respuesta, muchas gracias. No, al contrario, gracias. A ver, dice Andrés Arabia, una pregunta que nos hace. Gracias, Andrés, por estar atento al tema. Dice, saludos profesores, una cuestión. Para grandes empresas, el compliance en cualquier ámbito resultaría un lujo, ya que la necesidad de implementarlo se origina en la ineficacia de sus auditores, sus contralores, y para las pymes no resultaría tan distinto de lo que haría un contribuyente al acudir a un despacho por asesoría contable, fiscal, administrativa. ¿Qué opinan? Sí, es como preguntarnos si el compliance es causa o es efecto, ¿no? O sea, ¿qué le ha pasado a la empresa que ve la necesidad de tener un sistema de cumplimiento, ¿no? Para eso hay que usar indicadores, eso es muy importante. Los KPIs que le llamamos Key Performance Indicators, ahora aquí serían Key Risk Indicators, ¿no? O sea, medidores de riesgo. Pero más allá de esto, yo creo que es la planificación de un negocio en el largo plazo. Queremos estabilidad y queremos sostenibilidad del negocio, entonces tenemos que administrar riesgos. Vamos a administrar o evitar que haya una amenaza a la reputación de la empresa, que llevemos malas prácticas de comercio, ¿no? Que evitemos sanciones de los reguladores, llámese la UIF, el SAT o Comisión Nacional Bancaria, en fin, dependiendo del sector donde nos desenvolvamos, ¿no? Y evitemos riesgos penales. Generalmente quien trabaja esquemas de compliance dice, es que hay una disposición que atenúa la sanción penal para el caso de que acredites que tienes un sistema de compliance. Bueno, si vendemos bajo la amenaza de que vamos a reducir el riesgo penal, yo diría, imagínate esa planeación, estamos llegando al final y debería estar al principio, ¿no? Entonces yo lo invertiría y diría, bueno, vamos a tomar ya el tema penal como un incentivo adicional para una política de cumplimiento, pero no para prepararnos por la comisión de algún delito necesariamente, ¿no? Perfecto. Yo ahí quisiera apuntar que no es tanto el fracaso de los controles internos, yo creo que más bien es la evolución de los controles internos de las organizaciones. Al final del día lo que estás buscando es que aquellos que son responsables de estar vigilando los cumplimientos, o sea, del control interno de la empresa, que está fundamentalmente pues, enfocado a los temas económicos, puedan ya tener un esquema de amplitud en función de todo el espectro normativo con el que debe de cumplir la empresa. Entonces, yo más que el fracaso de estos controles internos, yo lo vería como un esquema de fortalecimiento de los controles internos de las empresas, ya llevado no solamente a los pesos y centavos, sino también a otra serie de cuestiones que eventualmente se van a traducir en pesos y centavos, como serían una multa o una infracción o inclusive los costos a los que pudiera llegar
por tema reputacional es una compañía. Pero al final del día yo creo que no es tanto un fenómeno de fracaso de estos controles, sino al contrario, un esquema de necesidad de fortalecimiento de estos controles hacia todas las áreas de la empresa de una manera sistémica, como lo apuntaba José en un principio. Bueno, ya estamos casi llegando al final, pero tenemos una pregunta del público y nos quedamos con una idea que queremos desarrollar. Principalmente, pues me surge la idea que siempre comentamos Ramón y yo, una oportunidad que los encuentros así nos lo permiten. Y el compliance me queda muy claro que implica tanto como lo que yo debo hacer en cumplimiento de la norma, es propiamente el cúmulo de obligaciones y prohibiciones. Si lo queremos pensar más rápido, recordemos que una norma nos permite cuatro conductas: el permiso de hacer, el permiso a no hacer, estos son derechos y en extremo lo pensamos así, y lo que comúnmente son obligaciones, pues son las obligaciones y las prohibiciones. Entonces las dos hay que cuidarlas muy bien. Sin embargo, no las debo cuidar en lo absoluto solo de mí, sino de lo que implica en relación con el otro que me tengo presente, y es el ejemplo común de esto que conocemos, la famosa opinión de cumplimiento. Pero entre lo que digo que hago y en lo que en realidad hago, la mano izquierda le miente a la derecha muchas veces. Común en los negocios, común en nuestro país, y de alguna forma el punto que quiero llegar es este: la buena fe. Para yo hacer el cumplimiento debido, quiero pensar y creerle al que me vende que se porta bien. Lo pongo en contexto, a lo mejor en lo fiscal es más fácil. Yo quiero pensar que el que me vende no está en las listas de 69B, quiero pensar que aquel que me está dando servicios no está en el listado gris del 69, o sea que aquel está bien, pues, ¿no? Y es en esa lógica donde también vemos el punto de la famosa buena fe. Me lo explico así. El artículo 257 del Código Civil Federal dice que la buena fe se presume. Dicho en pocas palabras, crecemos y somos educados para creerle siempre a la gente, o al menos así a mí me lo dijeron en casa y creo que a todos ustedes igual. Cada vez que hablamos con alguien, no pensamos que nos dice mentiras, lo mismo lo adopta el derecho. Señala ese artículo en complemento: quien quiera destruirla necesitará prueba plena, y pues específicamente es aquel del 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, documento público. Sin embargo, por ahí a fechas recientes, y es un punto que platicaba Ramón en algún programa previo también, cuando sale esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, el artículo 15 empieza a hacer un montón de referencias a cómo probar la buena fe. Entonces, si bien se presume, pero también el contexto de este artículo nos dice no es de a gratis. Entonces yo tengo que estar retomando mi tema en compliance. Quiero creerle al otro que aunque me dice, mira, me porté bien, aquí está mi opinión de cumplimiento y dice que soy el más bonito y que sí voy y que me lavo los dientes siempre. Pues sí, ¿no? Eso es a la fecha del día, ¿no? Pero en la noche ya que cierras la puerta de tu casa, pues yo no sé qué estás haciendo. Lo mismo al interno de toda empresa. Ramón, ¿cómo jugaría o cómo le haríamos la buena fe para de alguna forma empatar con esto que de alguna manera, ¿por qué no? Hasta administrativo puede ser, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Sí, bueno, pues la buena fe parte de esa presunción de que en efecto ocurren las cosas con una transparencia en la relación de las personas, pero en el sentido de lograr el objetivo de la relación. Pero también es cierto que las leyes han venido cada vez más y más y más cuestionando ese principio de la buena fe, y entonces te dicen, bueno, te lo creo, pero pruébamelo. Te creo, pero bueno, para seguir creyendo en ti, demuéstramelo. Y si bien es cierto que en partes del principio de buena fe, yo como autoridad, el día que te lo quiero desconocer, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio, simplemente te lo desconozco. Y no obstante que la propia ley cae en una contradicción en sus textos brutal, porque te dice, existe la buena fe, pero pruébala, y cuando no debería ser materia de prueba. Pero bueno, en todo ese contexto, ¿de qué nos sirve poder acreditar la buena fe, sobre todo en temas, por ejemplo, de lavado de dinero? Y en general de aquellos delitos que hablan de la necesidad de que en la ejecución del mismo haya una participación activa. Por ejemplo, en lavado de dinero, el tema del con conocimiento. O sea, todas las operaciones de lavado tienen que ser con conocimiento. Ahora,
Para que, por otro lado, también es cierto que en el mundo lo jurídico te dicen, bueno, ¿qué estaba en tus manos hacer para poder haber llegado a esa convicción? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y en este sentido, muchas de estas cargas de compliance lo que te permiten es poder justificar ante una eventualidad el hecho de que tú hiciste lo humanamente posible, todo lo que estuvo en tu poder, para poder evitar que te vieran la cara, el evitar que tú hayas tenido algún grado de participación y el evitar que tú, el evitar haber participado de manera activa en la consecución o en la consumación del ilícito. Y entonces, para esto nos sirve también el compliance de ir generando las pruebas que van acreditando nuestra buena fe en nuestra actuación diaria para que el día de mañana que nos quieran reprochar algún incumplimiento, nosotros tengamos la forma de poder acreditar nuestra buena fe al momento de haber realizado la operación. Oye, yo identifiqué al cliente, pues sí, pero pues si me trajo una credencial de lector falsa, bueno, pues ya no está en mis manos. Pero cuando menos yo sí traté de identificar al cliente, le pedí lo que humanamente se le podría pedir a cualquier mexicano mayor de 18 años, que es su INE, pero hasta ahí puedo yo llegar humanamente. Oye, que los biométricos que no corresponden, que los rasgos físicos, bueno, pues eso ya sería una corresponsabilidad de decir, bueno, pues el que señor que se apareció sí es el de la fotografía, que ya hubiera engordado, enflacado, con más pelo, menos pelo, ya podrían ser variables. Pero eventualmente lo que sí tengo que tener es ese elemento objetivo que me permita acreditar que en lo que estuvo en mí, cumplí con la disposición. De tal suerte que el día que me reprochen, decir, señor, yo cumpliendo. Oye, es que no viste que el material era apócrifo. Bueno, pues esa ya no es mi responsabilidad, ni tengo por qué andar persiguiendo credenciales de lector falsas, ¿no? Pero bueno, lo que estaba en mis manos, lo cumplí. Y eso es uno de los elementos que llevan a fortalecer ese principio de buena fe que ahora, bueno, ya las cargas normativas de las nuevas leyes, pues nos están obligando a acreditarla. Ok. Lo que dices me parece muy interesante. No sé, José, aquí tú qué opines, porque creo que se combina muy bien, lo dice Ramón de manera muy exacta. Si es blanco, es blanco. Si es negro, conforme a la ley. Sin duda, a lo mejor el encargado de este régimen de incumplimiento pudiese tener algunas dudas o, como dicen, le huele feo. Entonces, creo que es ahí donde se podría, de alguna manera, relacionar con el legal risk, ¿no? Es una forma gradual de saber que aunque la ley dice sí o dice no, y quizás en este momento le favorece, pero por ahí hay unos puntos que a mí como que no me gustan, sería la continuación exacta de un compliance, el legal risk. Es decir, mira, ya está el producto como se hizo. Pero aguas, porque me parece que en cualquier momento se me deschaveta, decimos en México, ¿no? Entonces, ahí es donde la tarea no se acaba solo con uno, sino con los dos. ¿Es así? Es correcto. Decíamos, es un ecosistema, ¿no? Entonces, al final del día, la aplicación de ciertas normas, por ejemplo, las tributarias, son un reflejo de un compliance legal. Entonces, administrar ambas es administrar el riesgo en conjunto. No lo dividimos. No hacemos un análisis completo de él, sino lo integramos en el proceso. Y precisamente es un tema, el que comentaba Ramón hace un momento, de la buena fe. Decíamos, está muy bien, ¿la buena fe de quién? ¿Mía como contribuyente? ¿Tuya como Ministerio Público Fiscal? ¿Tuya como Servicio de Administración Tributaria? ¿Solo yo? La tendencia que hoy tenemos en el mundo es para que yo me autorregule y colabore contigo como Estado para el cumplimiento de las normas que tú dictas. ¿No puedo cuestionar tus leyes? ¿No debo hacerlo? ¿O cómo jugamos aquí? Entonces, ahí es donde decimos, no, sí, la buena fe de esa rectitud con que se va a conducir una persona en el cumplimiento de la ley. Y la buena fe del Estado, por ejemplo, del Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a dar las reglas claras y los protocolos bajo los cuales van a ejercer su facultad de comprobación con los contribuyentes.
Es decir, pasemos de las cartas o de las declaraciones de derechos, ¿no?, a algo concreto, operativo, medible, porque en la vida práctica, pues vivimos muchos escenarios de terror, ¿no? De repente llegas con un contribuyente que te dice, oye, ayúdame, tengo un problema. ¿Qué pasó? Es que me están rechazando el 100% del costo de lo vendido. ¿Cómo? O sea que, como si no hubieras comprado lo que acabas de vender. Sí. ¿Y eso por qué? Es que dicen que no tengo control de inventarios. Control de inventarios. Ok, vamos a ver entonces la regla fiscal que me están aplicando para determinar que ese es un requisito de la deducción y que por lo tanto no procede. Imagínate ese tipo de temas donde evidentemente, pues si el crédito fiscal se materializa, termino cerrando. Entonces, involucremos al Estado en los planes de compliance y pidamos o exijamos de alguna manera también el cumplimiento y adecuación a ellos. Ok, digo, es que es totalmente cierto esto de la buena fe, debería ser bastante universal, y peor porque, como bien dices, las autoridades además tienen encima el punto de legalidad. Pero, a ver, tenemos un poco aquí. Lucas Díaz dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo podemos ver algún ejemplo de cómo sería el compliance? Creo que ahorita ya platicaron algunos. ¿Existe donde podamos consultar y ver algo para darnos una idea de cómo sería? Pues hasta me gusta para una buena publicación. Ahorita enamoro a nuestros ponentes para que nos ayuden a aportar algo. Y Manuel Salazar dice, para la correcta implementación de este régimen de cumplimiento, ¿qué leyes y disposiciones o normas u otras publicaciones es necesario estudiar para evitar problemas legales y o fiscales? Ahorita, a reserva de que nos contesten, me vino a la mente este ejemplo del que salió en YouTube, que muchas cosas, ¿no? Así me parece que va a ser, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinan. Totalmente de acuerdo. Son muchas, muchas leyes, muchos reglamentos, muchas NOMs, muchas normas. ¿Por qué? Porque al final del día lo que tenemos que tener es que todo el marco legal, como bien lo dice el Código Civil, nos es obligatorio y no podemos alegar el desconocimiento de la ley para poder justificar el incumplimiento de la misma. Entonces, tendríamos que conocer prácticamente todo, es obligación de todos conocer todo el marco legal. Ahora, más obligación, de alguna manera, por decirlo así, lo tenemos que tener en relación con aquella normatividad que está vinculada a la actividad propia de una empresa. Entonces, quizá la normatividad en materia de comunicaciones y transportes, pues me sea indiferente si soy una miscelánea. Pero a lo mejor si yo soy un hospital, bueno, la normatividad en materia sanitaria, pues la tendré que manejar al derecho y al revés. Dependiendo del tipo de actividad económica a la que se dedique la empresa, también va a tener la norma que en la que tenemos que tener mayor atención. Ahora, hay normas que por ser de uso generalizado, pues a todas se incumbe. El tema fiscal, el tema de prevención de lavados y para todos aquellos que están como sujetos obligados en términos de la legislación que establece las actividades vulnerables. Si somos casinos, bueno, pues la regulación en materia de juegos y sorteos, el título de autorización, si somos una empresa de telecomunicaciones, pues el título de concesión, la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 27 constitucional. O sea, dependiendo del giro, tendremos que estar enfocados. Y eventualmente, bueno, pues la legislación fiscal es así, agarra a todos, la legislación penal agarra a todos, la legislación mercantil agarra a todos los que hacen actos de comercio. Entonces, algunas normas sí son digamos, generales, y algunas otras pues son particulares dependiendo del caso concreto. Bueno, pues es un tema sin duda muy extenso. La ventaja es que hay continuación, y la siguiente semana aquí estaremos
Voy a volver a enamorar a nuestros invitados. No los quiero comprometer en público. Ahorita platico con ellos. Pero bueno, de momento pues llega el final. El final, porque además también empezamos a sentir hambre y me decían aquí que ya quieren invitar algo. Entonces, bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos y ustedes también. Hagan lo propio, lo debido. Pues no me queda nada más que agradecer la presencia que hoy nos han regalado, aunque sea a través de estar así por internet. Lo tengo aquí presente de momento. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícanos en dónde te pudiera encontrar la gente o dónde te pudiera contactar. Mira, nos pueden contactar a través de nuestra página web en www.spetsen.mx. Pueden también enviarme un correo electrónico a r.cabrera@spetsen.mx y eventualmente, bueno, si la palabra de repente se complica, por ser sueca, pero también en mi correo particular, ramoncabrera@yahoo.com. Ahí, si nos contactan, con todo gusto los estaremos atendiendo. Si es en Facebook, me podrán identificar ahí como Ramón Cabrera. Y bueno, nada más verifiquen que sea el de la foto, porque pues igual hay muchos homónimos, pero bueno, ahí me pueden contactar y con todo gusto podríamos atender las dudas, las quejas y bueno, si tienen algún problema en particular, también ofrecerles alguna asesoría para efectos de que puedan salir de su problema de la mejor manera posible. Perfecto, Ramón. Y pues lo mismo, José, muchísimas gracias por acompañarnos. José, igual, por favor, compártenos en dónde la gente podría ponerse en contacto, comunicarse contigo de alguna duda que tuviese, una inquietud. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Igualmente, compartir con Ramón estas opiniones, creo que es un tema muy interesante. Ahí me pueden contactar en Twitter, @jcmederos, o bien a mi correo electrónico, jcruz@anjona.com. Excelente. Bueno, pues la verdad es que muy, muy, muy bien desarrollado. Se me quitaron a mí muchas dudas que yo tenía siempre y desde luego pues agradecer a nuestros ponentes y a todos ustedes que nos están viendo, porque sé que pues pese a la distancia no se nos han ido. Eso se llama fidelidad, nada de los viernes en la noche y que voy a una junta y que no sé dónde me desaparecí, no, eso es fidelidad, ¿vale? Y bueno, pues a todos agradecerles y como créditos de nuestra facultad, bueno, siempre estará presente nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial, doctor José Ricardo Méndez Cruz. Y en la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Alma Villegas, Nancy Audelio, Sergio Martínez, Inés Agualcoyotulijara. Yo quiero hacer una especial referencia a todo el equipo, porque en realidad uno viene y da la cara, esa es la lógica. Pero esto no es posible sin toda la gente que está detrás, viendo, checando, revisando y etcétera. Platicábamos hace un poquito en cortos de que se va a cumplir un año ya de que empezamos a hacer esta transmisión. Créanme, el esfuerzo que hace toda la gente es bastante. Es de plausible, la verdad, porque yo no había visto tanta unidad. Esto nada tiene que ver con los mensajitos al inicio, ahí medio que estaban ahí por un tema que no nos corresponde hablar, sino más bien por lo técnico. A todos agradecerles esa presencia y desde luego a ustedes que nos ven, porque pues, sin ello no sería posible. Gracias a nuestros invitados. Acuérdense, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de compliance, así que no sean incumplidos y nos vemos el siguiente miércoles y por acá estamos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Thank you.